¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos una noche más. Hoy estaremos conociendo cómo se vive la vida nocturna en una de las ciudades más movidas de Latinoamérica. Caminaremos por las calles más calientes y peligrosas para descubrir cómo se desenvuelve el comercio nocturno. Visitaremos alguno de los lugares más atípicos y te mostraré el lado oculto de las noches. Probaremos qué tan seguro es caminar por sus calles a altas horas. Amigos, prepárense y vamos a vivir juntos la experiencia de una noche en la ciudad de Caracas. Me metí justo por detrás de la previsora y terminé entrando por una calle bastante sola. Y miren esto, o sea, la verdad que estoy muy preocupado. Ahora estoy buscando salir de acá porque eso es lo que tiene Caracas y eso es lo que tienen las noches de Caracas. Es que de repente estás rodeado de gente, pero si te alejas unos metros más adelante puedes quedar completamente solo en una calle oscura donde no hay absolutamente nadie y que te pueden robar en cualquier momento. Yo voy a tratar de caminar mucho más rápido para salir de aquí y aquí se empieza a ver más luz. Es lo que les digo, pasamos de una calle oscura inmediatamente a un lugar comercial. Eso es una de las cosas más curiosas de la noche de Caracas. Es que si te descuidas y comienzas a caminar, puedes terminar en una calle sumamente peligrosa. Era una mujer de 34 años aproximadamente que me llamó, trató de distraerme pidiéndome dinero, ofreciéndome diversión, y fue en ese momento justo cuando por detrás de mí venían dos jóvenes aproximadamente de 15 años que trataron de robar. Son de las cosas que hay que tener mucho cuidado en las calles de Caracas a estas horas de la noche. Antes se paraban acá, pero ahora han montado un mercado popular y eso ha hecho que ya no puedan estar en esa esquina. Así que pues ahora tienen que buscar como otro lado, pero sin embargo siguen trabajando en lo que es la libertad. Y la verdad, les puedo decir, me arriesgué muchísimo, pero quería mostrarles un poco de que aún se mantienen todo este tipo de movimiento nocturno en la Avenida Libertador, pero la verdad es bastante riesgoso. Estas personas siempre están armadas, siempre tienen algo con que defenderse. ¿Recuerdan que aquí habían las letras de Caracas? Pues ya no existen, no sé si las están haciendo de nuevo, pero bueno, ya no están, así que pues una de las cosas que han cambiado. Algo que tenemos aquí más adelante es uno de los callejones que me dijeron en el último video que era de los más peligrosos que había. Yo la verdad no sé si volverme a arriesgar, pero miren cómo se ve. Bueno, gente bailando. Ese es más o menos uno de los bares tradicionales de Caracas donde se activa la noche. Bueno, toda esta zona es bastante peligrosa porque pues aquí también se reúnen diferentes personas que pueden estar consumiendo algún tipo de sustancia nociva o de estupefaciente y que puede causar algún problema a uno que está grabando. Pero bueno, este callejón lo llaman así, el callejón de las puñaladas en Caracas, y la verdad no sé por qué. Déjenme en los comentarios si tú sabes cuál es la historia. Afortunadamente salimos sanos y salvos. Esperemos que siga así la noche porque apenas estamos comenzando. Así se ve el bulevar de Sabana Grande,
Nosotros vamos al contrario, vamos subiendo hacia Chacao y pues la mayoría de la gente lo que hace es regresar ya a sus casas, porque pues a medida que avanza la noche se torna más peligrosa. Nadie quiere quedarse por este bulevar arriesgándose a que lo puedan robar o atracar o cualquier otra cosa. Así de peligroso puede ser una noche aquí en Caracas. Y algo que le pasó a una persona hace unos días es que justamente andaba caminando por acá. Aproximadamente era temprano, eran como las 10 de la noche. Él iba a casa de su novia y de repente apareció un niño al frente de él con una bolsa negra, y dentro de la bolsa negra tenía una botella de vidrio, la cual estrelló contra el piso como un efecto de distracción. Esta persona, cuando se dio cuenta, volteó y tenía a 7 personas atrás que lo estaban esperando, y en ese momento vino uno de los muchachos que alrededor tenía 16 años y comenzó a golpearlo, y pues entre todos le cayeron encima y terminaron robándolo. Entonces son un estilo, un tipo de modus operandi que hay ahora en esta zona. Es que toda esta zona está lleno de gente joven ahora, pero pues no se sabe qué es lo que está pasando. Y por cierto, allá al frente están uno de los sitios donde trabajan las chicas de la noche. Esto es ya Chacao, que en algún momento era escogido por muchas personas para venir a pasar un buen rato. Hoy en día pues es un lugar no muy seguro, la verdad, como pueden ver. Así que pues hay que andar con mucho cuidado por esta zona, porque pues a esta hora se ve de todo, mucho movimiento en la calle. Aquí está lo que es la feria de comida, pero la verdad que no viene mucha gente por lo mismo, porque ya a esta hora comienza a verse mayor inseguridad, así que pues la gente no se arriesga mucho a venir para acá. Es lo que se ve en este lugar, que en otros tiempos era muy, muy seguro, la verdad. Y esto es parte de la avenida Casanova, una avenida linda con lo que es el bulevar de Sabana Grande. Y al frente está el Centro Comercial El Recreo, que pues un centro comercial que en su momento también era muy bueno. Aún se mantiene. Y esto como que va subiendo hacia los bulevares y se ve pues las personas ahí. Uno de los mayores inconvenientes de salir de noche en Caracas es que abundan motorizados. Pero el problema no es el motorizado como tal, es que no sabes cuál es el motorizado bueno y cuál no. Entonces pues te arriesgas con eso. Ahora acaba de pasar un carro, pero mira, está demasiado solo ya, y voy a tratar de irme hacia un lugar donde pueda haber alguien en la vía que se escuche, porque ya estoy sintiendo como que viene alguien allá atrás. Por cierto, este lugar que está acá vende una de las mejores comidas aquí en Caracas, lo que es en la zona de los bulevares. Miren los combos, qué económico, 2 por $10. Bueno, este local que siempre está lleno a toda hora en las noches, y es pues uno de los cafés más concurridos de la noche caraqueña. Y como pueden ver, ya hacia adelante, esta parte siempre está llena de vendedores y ya prácticamente ya se han ido. Farmacias 24 horas, aquí también la hay. Hay hasta una pequeña fila ahí para comprar. Pero miren, es lo que digo. Yo en mi particular creo que ha mejorado bastante la seguridad, porque miren, son las 10 y cuarto de la noche, casi las 10 y media. Y miren, hay niños ahí jugando a esta hora. No sé si sean los hijos de los que trabajan acá, de los vendedores ambulantes, pero bueno, están ahí. Miren, tienen hasta una parrilla aquí y se ven como pinchos. Vamos a ver los pinchos. ¿A cómo? $1 allá, bolivita, este. Una batidita con... ¿Qué tienen ahí? ¿Qué traen? Pollo. Pollito. Y chorizo. Chorizo. Como bueno. $1. $1, te viene el pinchito con el pollo y te lo sirven también, una bandejita, acompañado de bollitos de maíz o bollitos de harina, como lo llaman aquí en Venezuela. Mire, pero también venden empanaditas tradicionales venezolanas o empanadas de papa rellena también. ¿Cómo se
Así que miren, los precios más o menos te salen, promoción 3 empanadas por $2. Y algo positivo que quiero mostrarles es la cantidad de gente que está trabajando en este lugar. Años atrás, por supuesto, que no se veía tanto vendedores como hoy en día. Pero es que si tomamos en cuenta la situación económica como está en el país y los altos precios en los productos, pues la gente tiene que salir adelante vendiendo cualquier cantidad de cosas. Y esto es solo una muestra de lo que hoy en día son los bulevares aquí en Caracas. Pero antes de continuar, quiero recordarte que si me quieres apoyar, la mejor forma que puedes hacerlo es suscribiéndote en este canal, en un botoncito rojo que se encuentra en la parte de abajo de este video. Además, que si me regalas un like, me estarás ayudando a que todo el mundo pueda ver este contenido. Recuerda, hazlo ahora mismo, que es totalmente gratis. Esto por acá es la estación de Plaza Venezuela y bueno, por la hora ya está cerrada. Por cierto, que esta estación la remodelaron hace poco y bueno, hay una persona que está durmiendo. Bueno, una persona de la calle, que de verdad que da tristeza ver gente durmiendo en las calles. La gente ya yéndose a sus hogares, regresando de un día de trabajo quizás, y pues hay que tener mucho cuidado porque el mayor problema aquí son los arrebatadores en esta zona, sobre todo. Entonces hay que estar con ojos para todos lados. Y bueno, miren la previsora cómo se ve de impresionante, y vendedores a esta hora, miren, vendedores de todos los tipos aquí. Y bueno, gente de todos lados, perfumes por todos lados. Yo sí he visto que venden muchísimo ahora. Justo atrás de la previsora conseguimos esta calle del hambre, o mini calle del hambre, como la quieras llamar. Y pues miren cómo hay gente comiendo aquí a esta hora. Perro caliente, 2 por $1 o 35 bolívares cada uno. Eso quiere decir que es como $1.20 más o menos cada perro caliente aproximadamente. Bueno, así está esto. Mira, hay algo muy interesante que yo quiero explicarles a ustedes. Caracas es una ciudad bastante grande. Dentro de esta ciudad se viven diferentes realidades. Hay lugares mucho más tranquilos y hay lugares que no son tan accesibles para la mayoría de las personas. Es por eso que cada situación en las noches en Caracas son diferentes. Lo que ocurre en este sector es muy diferente a lo que se vive en Las Mercedes, por ejemplo. Recuerdo la última vez que hicimos un video de la noche en Caracas. La verdad que fue bastante arriesgado, les puedo decir, porque hasta intentaron robarnos en ese momento. Estoy justo en lo que es Plaza Venezuela, que la tienes aquí al frente. Pero ¿qué ocurre? Algo que me llama la atención es que desde hace tiempo Plaza Venezuela no está funcionando la fuente, que era una fuente impresionante como era antes. Justo al frente consigues más feria de comida. Eso es lo más interesante de la noche de Caracas. Es que te consigues cantidad de ventas de comida rápida por todos lados. Y claro, hoy vamos a probar comida rápida también en este video de la noche. Algo que sí me llama la atención es que se ve la gente relajada. En algunas partes, claro, donde hay gente se ve mucha más gente relajada. Donde se ve poca gente, entonces ahí es donde hay que tener cuidado. Miren, uno de los emprendimientos que se ven ahora en Caracas es que la gente saca los carros, abre la maleta y se pone a vender cualquier cosa. Mira, este vende fresas con crema y 3 leches, que está muy bueno. Tortas, vende también papitas y Pringles, así que pues bastante interesante. Hacia allá, la vista del Ceniat. Y miren qué bonito está la noche hoy aquí en Caracas, impresionante. A esta hora ya baja el tráfico, porque es que no todo el mundo se arriesga a andar en las calles. Qué interesante cómo cambia el panorama. Miren cómo se ve esto, lleno de gente, disfrutando la noche, niños con carros eléctricos, diferentes vendedores de todo tipo de cosas que te pueden vender. Helados, chicha, fresas con crema. Pero miren, en contraste, hay niños todavía con los padres, así que pues no creo que esta zona sea tan insegura. Siempre alguien me dijo que donde habían niños y familias era un lugar seguro para andar, así que pues yo creo que aquí, que está lleno de gente, debe ser un poco más seguro. Pero bueno, igual no nos podemos confiar. No sé qué pasa en esta zona, pero
de aquí para allá está lleno de... Ah, ya lo vi. Es que en toda esta zona parece ser que se reúnen los toyoteros. Es que acaban de inaugurar algo nuevo aquí. Creo que son las letras de Caracas. Y de las cosas que están ocurriendo en la capital es que están abriendo nuevos lugares, están mejorando lo que es la zona urbanística y todo lo que son las áreas verdes, agregándole, digamos, más ornamento a todo lo que es la ciudad. Miren, estos son los famosos toyoteros. Los fines de semana salen a exhibir sus Toyotas y a reunirse y, bueno, quizás a tomar uno que otro traguito. Vamos a ver, porque por acá se ve bastante movido. Y para allá está oscuro, pero está lleno de gente. Voy por acá. Bueno, esto está bastante oscuro y la gente se viene por acá, ¿a qué? A tomar, a bailar. Miren qué interesante cómo se ve esto de bonito. ¿Cómo lo ven ustedes? Hacia arriba la bandera de Venezuela y la bandera del Distrito Capital. Miren cómo han puesto esto de bonito también. Esto es parte también de la noche de Caracas. Quizás esto no lo había mostrado en otros videos, pero que también existe, pues. Y la gente viene a distraerse un rato. Esta es la típica noche cotidiana en Venezuela. La gente con los amigos, un buen trago, una buena bebida, es suficiente, y música, y ya se pasa un buen rato. Recuerdo que en el último video, que era casi diciembre en aquel momento, había muchísimos negocios que funcionaban hasta tarde. Hola, ¿a cómo las tortas? A $2. Hay de varios sabores, ¿no? Sí, tres leches, chocolate y fresa. Bueno, para que ustedes vean, hasta tortas, $2, pues no me parece caro. Bueno, y a esta hora ya realmente, cuando ya van a ser casi las 11 de la noche, pues ya lo que queda son muy poca gente en la calle, alguno que otro lugar nocturno que está abierto. Además de la noche y todo lo que se ve aquí, obviamente la comida es parte fundamental de la vida nocturna de Caracas. De hecho, podemos conseguir diferentes tipos de comidas, como estos papas fritas con salchicha, o lo mismo que es salchipapa, lo que llaman en otros lados. Pero aquí le agregan normalmente chuleta, pollo o diferentes tipos de productos. Y está la comida mexicana. Este sitio de comida mexicana me llama la atención. Miren toda la variedad. Si es así, te viene con frijol, guacamole, con gallo, que se vea, pollo o carne, puede ser solomo, chuleta, chorizo, morcilla, pollo frito, pollo enmechado, molido. Te vienen, de hecho, vendemos los 8 en $15 con bebida. Si tú quieres pedir 4 así, o lo puedes pedir así también, es el mismo, pero una tortilla suave y son dobles. Miren el detalle que ponen aquí en las mesas, unos sombreros mexicanos, y aparte la decoración también está bonita. Bueno, mandamos a probar lo que lleva el burrito, que es un solomo, pero es demasiado suave la carne, verdad que está muy buena. Y bueno, te ponen salsitas de varios tipos, espero que esta no pique, vamos a ver si... Y esto es una de las cosas que hace el caraqueño común. Después de una noche de fiesta, se viene y termina comiéndose cualquier cosa callejera, y pues así se vive la vida cotidiana en las noches. Afortunadamente hoy ha estado bastante tranquilo, hemos tenido mucha suerte, aunque no ha terminado todavía la noche, pero pues sí, que sí, he sentido bastante, vamos a decir, un poco de intranquilidad cuando he caminado en la calle, porque la verdad es que la mayoría de la gente, no sé, se te queda viendo de una forma sospechosa y pareciera que te quieren robar o te quieren atracar, pero no. Todo
bien, todo en orden. Quizás lo que llama la atención es que ande grabando con una cámara a tan altas horas de la noche, y por supuesto eso no lo hace cualquiera y eso llama mucho la atención en la gente. Y algo interesante de este negocio es que pues te ambientan todo, pero además te ponen el sombrero. Ah, a ver, eso te iba a decir, porque yo decía, ¿cómo es esto? Él tiene una caída, ajá, particular, allí debe quedar. Ah, bueno. Él no va a bajar más que yo. La gente se toma foto, le gusta, no sé. Ah, oh, pero que me pide las chamarras, se ponen las, sí, chamarras. No. Es de las cosas que vives aquí en Caracas, la gente es súper amable y te hace sentir súper bien. Así que después de esta caminata y todo este susto que teníamos, bueno, ahora nos relajamos y disfrutamos de la comida que nos van a traer. Burrito de solomo de cuerito, que es carne normal. Y miren cómo viene esto de rico, acompañado con unos doritos y crema. Y esto no sé qué. Está genial, tiene tomate, tiene queso, tiene frijoles y acompañado con este papelón con limón. Todo este plato en $6 más la bebida. Bueno, interesante es que si tú andas por aquí a altas horas de la noche, puedes comprar cualquier tipo de maquillaje, si eres una chica, o ropa también. Además consigues cualquier tipo de snack y alguna que otra cosa que te puedas imaginar en las calles nocturnas. Son las personas que se quedan hasta muy tarde aquí, que se arriesgan a estar vendiendo, pero bueno, ya la mayoría se van retirando y pues ya todo el mundo va yéndose hasta su casa para resguardarse. La verdad que no es muy recomendable arriesgarse a andar en estos lugares, pero bueno, yo se los muestro para que ustedes tengan una idea de cómo es la vida en las noches en Caracas. Casi las 11:30 de la noche y así se encuentra el bulevar de Sabana Grande, ya prácticamente solo. El contraste de el mes de diciembre, cuando estaba lleno de vendedores ambulantes, a lo que es en esta fecha, en la actualidad, se nota, porque miren, no se ve prácticamente nadie, sino algunas que otras personas por ahí y muchísimos motorizados. Así que es una de las cosas diferentes que he visto. Lo que me llama la atención es que es viernes y yo pensaba que por ser viernes quizás estaba más lleno este lugar, pero no, pues ya por la hora ya todo el mundo agarrado para irse. Imagínense andar solo por aquí caminando y conseguirse con esta estatua de arte de bronce que está aquí sola. Son de las cosas que te puedes encontrar en el bulevar a esta hora de la noche. Así se ve un poco lo que son las áreas del bulevar de Sabana Grande a esta hora de las noches. 11:50, absolutamente nadie. Y dejo la pregunta, ¿saldrías una noche a caminar por estas calles? ¿Te arriesgarías? ¿Sí o no? Déjame en los comentarios. Yo creo que la noche caraqueña no ha perdido su encanto y esa adrenalina que genera andar por sus calles. Definitivamente es una sensación que no es para cualquier persona, pero que si vas por alguno de los lugares más seguros que tienes Caracas, seguramente vas a disfrutar de una noche increíble, del movimiento y de la vibra que tiene Caracas, pero además de la buena música que puedes conseguir en alguno de los lugares. Si les gustó este video, no olviden que se pueden suscribir al canal en un botón rojo que está ahí abajo y es totalmente gratis. Además, que si compartes este video y le das like, me ayudarías muchísimo a que más personas puedan verlo. De mi parte, decirles que nos vemos hasta una próxima oportunidad. Cuídense mucho. Adiós.